Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este San Agaste Noticias. Estamos en vivo, sí. Más allá del feriado, estamos en vivo. Es una costumbre que particularmente tengo, ¿no? Desde estar trabajando junto a mi productora, Jorgito Herrera, haciéndolo a este San Agaste Noticias. En este día, viernes 13, 19 grados la temperatura actual acá en el departamento San Agaste. Y saludamos, como de costumbre también, a todo el departamento Castro Barros a través de la señal de Canal 6 de Anillac. Un lindo día, por ahí un poco el vientito que está haciendo, que está jugando, digamos, con la temperatura. Esperemos de que se calme, también sabemos que al calmar va a ser más calor. Y bueno, queremos que este día sea un día espectacular, un día especial, un día mágico, diríamos también, porque recordemos que hoy hay dos motivos muy especiales. Primero, el brindis que se va a hacer desde el municipio de nuestro departamento para todas las madres, precisamente, de acá del departamento Villa San Agasta, ¿no? Y que esto va a comenzar a la hora 20:30. Bueno, tenemos algunas notas para el día de hoy para que nos asoremos un poco más y escuchemos todo lo que está preparando. Pero ya enseguida acá en el programa, en San Agaste Noticias, tenemos nuevamente un sorteo. Dos sorteos en realidad, ¿no? El primero va a constar, y hablo de la gente del complejo Villa Mercedes, le digo, en entregar un premio a aquellas personas que, bueno, que son quienes venden cada una de las tómbolas, que están participando en cada uno de los beneficios que se hacen en pos de este complejo que crece día a día, que hace día atrás. ¿Se acuerdan que yo les mostraba unas imágenes de la parte de fuera, no de la parte interna, la parte bien de adentro? Porque es una sorpresa que seguramente la vamos a tener para las próximas horas. Y el sorteo mayor, que va a ser el segundo, es un solo premio de 50.000 pesos en efectivo. No andamos con cheque ni con pagaré a 30, 60 días, no. 50.000 pesos, recién los estuve contando, me puse contento, hace mucho que no cuento esa plata. Bueno, así que estuve contando acá con doña Graciela, que me está acompañando, con Mercedes Córdoba, que seguramente va a estar acá en el momento que hagamos el sorteo. Los sorteos, reiteramos, para quienes venden y para todos aquellos que colaboran. Lo que sí queremos decir, que hay gente de la ciudad capital de La Rioja que también aportan lo suyo. Como me decía doña Graciela, me gustaría que gane, bueno, que le toque la suerte, pero si alguien de San Agaste, mucho mejor todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar este San Agaste Noticia, precisamente con una nota que hicimos en el día de hoy al doctor Ricardo Romero. Sabemos que más allá de la alegría, la algarabía de la fiesta, por ahí es como que nos excedemos en las comidas, ¿no? Una cosa que quizá no tenemos nunca en cuenta. Y en lugar de estar bien para el domingo, podríamos estar enfermos. Por eso, a cuidarnos, el doctor nos va a aconsejar acá en esta nota. Y por supuesto, en la parte final, más allá de que dé un informe de la atención que va a tener el hospital, también va a dejar el saludo a sus seres queridos, especialmente a su madre. Sí, bueno, principalmente evitar, cuidarnos, ¿no? Cuidar los excesos, principalmente, más que todo, bueno, en las comidas, en las bebidas, ¿no? Para que este fin de semana, que un fin de semana largo, sea un fin de semana de fiesta, ¿no? Que todos podamos disfrutar, estar en familia y que no haya ningún tipo de contratiempo ni mucho menos enfermo, ¿no?
Doctor, un hospital que también, por supuesto, va a estar con la atención, digamos, como realmente corresponde, ¿no? Así, Jorgito, sí, ya la doctora Teller, la directora, ya ha dejado programada las guardias para el fin de semana, la cobertura médica, enfermeros, choferes, las 24 horas, ¿no? Lo que hoy viernes, feriado, sábado, domingo, lunes también feriado, está garantizada la atención en el hospital las 24 horas. Doctor, y hablando este fin de semana largo, ¿no? Con un motivo muy especial como es el Día de la Madre, que sabemos que todos los días por ahí hay una fecha en el calendario, y en su caso particular, ¿no? Tener la suerte, digamos, de tener a su padre, pero especialmente a su mamá también con vida, ¿no? Así, Jorge, sí, la dicha de tener a mi madre con vida, poderla disfrutar, así, bueno, desearle a todas las mamás de nuestro departamento, principalmente a todas las mamás que trabajan en el hospital, que trabajan también en el San Pío. Desearles que pasen un hermoso día, darles las gracias por toda la enseñanza que nos dan, todo el apoyo que nos dan a diario. Bueno, eso simplemente eso, desearles que pasen un hermoso día y, como digo, el que la tenga, que la disfrute. Y bueno, lamentablemente el que no tenga, bueno, tratar de recordarla de la mejor forma, llevarle unas flores a la tumba. Y bueno, como digo, estar presente en la mesa, recordándola siempre de la mejor manera. Bueno, el doctor Ricardo Romero, ¿no? Más que emocionado realmente en la nota y en la parte final, cuando uno habla de ser tan especial, tan querido como es la madre, ¿no? Y bueno, y después estos consejos que dan, el tema de las comidas, a veces por ahí no hacer exceso, o sea, comida y bebida, tengo que decir también, pero particularmente en las comidas. Y estamos acá con una invitada, bueno, que es madre también, por supuesto, pero que más allá de estas próximas horas donde se va a celebrar, festejar el Día de la Madre, ha venido una vez más representando, en este caso, al complejo Villa Mercedes, ¿no? Que casualmente se llama Mercedes también. Mercedes Córdoba, ¿cómo le va? Y bienvenida. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, gracias. Me siento porque la gente colabora muy bien con las rifas, o sea, siempre están dispuestos, también las personas que venden. Y eso nos llena de gratitud, porque es algo que es para el bien de la comunidad y está a punto ya de terminar la segunda etapa y vamos a hacer una tercera, que queremos hacer una galería. Así que bueno, les pedimos a las personas que siempre están dispuestas a colaborar, que sigan colaborando a pesar de estos tiempos tan difíciles. Sí. La construcción está bastante cara, pero bueno, hay que, con la ayuda de Dios y nuestra Madre, la Santísima Virgen, siempre vamos a lograr el objetivo de que se termine esta obra de gran magnitud, que es para el bien de toda la comunidad. Sí, seguro, que sabemos que crece día a día, más allá de lo económico, como lo explica Mercedes acá en este reportaje, pero que siempre estuvo puesto de manifiesto las ganas de la gente, la colaboración. Y yo hablaba recién de que en la parte interna, en la parte bien de adentro, hay una especie de sorpresa, voy a decir así, que el otro día no la pude mostrar. Sí, hemos estado la parte fuera, donde estaba don Mario Río, don Jorge Heredia, sí, que sabemos que la gente que ha comenzado ahí, sí, seguramente son los que van a terminar la obra, sí, también. Así que muy lindo. Bueno, yo anunciaba, Mechita, que hoy vamos a comenzar con la metodología, vamos a decir, de otra manera, vamos a comenzar sacando el numerito para las vendedoras, que quedaron dos, porque sí, en todas las rifas que hubo salieron y que ya quedan dos nada más. Bueno, vamos a ver de quiénes se trata, entonces, quiénes son esas ganadoras. Esto es una tarta. Sí, una tarta. Una tarta, se la ve muy riquísima, ¿eh? Sí. Se la ve muy linda. Bueno, vamos a ver quién es la ganadora. La ganadora de esta. Bueno. Vamos a poner más arriba la bolsita, vamos a poner acá, sí, que se vea. Vamos a ver quién es la ganadora. La tengo en mis manos. Usted podría leerla, si quiere, Mechita. María, ¿no? María Rosa Torcivía. María Rosa Torcivía, entonces, es la ganadora de esta tarta. Sí. Esto lo llevan ustedes, ¿no? Pasan por la casa. Sí, vamos a llevar. Bueno, y ahora tendríamos que hacer eso. Lo vamos a hacer a Mechita, que
que en este caso sale de cámara Mecha para traer. Le digo, mientras dejamos lo de María Rosa Torchivilla. Acá están los 50. Acá están los 50 mil pesos, señores y señoras. Bien contados, ¿eh? Vamos a mover bien la bolsa. 50 horneros, como dice un amigo mío ahí del barrio 10 de Mayo. Como el amigo Reyes Fuente. 50 horneritos, señores. Vamos a ver en qué nido quedan, ¿no? Vamos a decir así. 50 mil pesos. Mechita, vamos a ver a quién le damos la suerte. Es muchísima la gente. Yo les quiero hacer ver un poco así para que vean, porque siempre le voy a pedir permiso, Mecha. Sí. Porque me gusta siempre mostrar. No es cosa que alguien piense que a lo mejor hay un solo número en la bolsa. ¿De esto? No. Son muchísimos números. Yo voy a hacer así, obviamente que esto no es válido lo que estoy haciendo. Miren ustedes, este un poco de lo que queda. Ahí se nos ha caído uno, lo vamos a levantar, lo vamos a echar en la bolsa. Lo vamos a poner ahí. Y ahora sí, vamos a mover la bolsa, como dijo alguien por ahí. Y vamos a ver a quién le doy la suerte de que se lleve 50 mil pesos. Bueno, la mano limpia, como digo. Y ahora sí voy a tomar uno de estos numeritos y le damos ahí a Mechita para que lo dé. Póngase un poquito más cerca, Mecha, si lo lee. Un poquito más acá, Mecha. Así sale bien el cuadro ahí. Diga, ¿qué número es? El 139, Uriel Zamora Torres. Uriel Zamora Torres. Lo vamos a mostrar en cámara. Lo vamos a mostrar en cámara también, porque es una costumbre de acá de la empresa. El recordado Ale Manguesi, él siempre de Jorgito. Todo con transparencia. Uriel Zamora Torres. Con el 139... El 39, que es la lluvia, el libro del sueño, que tanta falta nos hace una lluvia. Es el ganador entonces, ¿no? Bueno, esto queda grabado, obviamente, de todas maneras, pero bueno, es una costumbre nuestra también de agarrar y anotar, digamos, en este caso el ganador de los 50 mil, y la señora Torchivía ganó la tarta. Bueno, Mercedes, no sé si quiere algo, algo para decir, seguramente va a dejar un saludo para las madres, ¿no? También. Sí, bueno, en nombre de la gente del complejo, queremos saludar a todas las mamás, como también la gente de la parroquia, de Nuestra Señora de la Merced, y a todas las mamás de nuestro pueblo, que nuestro Señor y nuestra Madre derramen abundantes bendiciones y que pasen un hermoso día. También agradecer a todos los que como vuelvo a repetir, colaboran, como también a la gente de la capital que desinteresadamente siempre están colaborando. Bueno, muchísimas gracias. Y a gracias. Ustedes que siempre nos dan esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Y recordar también que está la misa. La misa va a ser, y esto lo dijo ya el padre Jorge, el domingo a la hora 20. Es para todos, es la misa a la madre, pero bueno. Nosotros los hombres también podemos ir a la misa, por supuesto, a acompañar. Bueno, Mechito, yo les agradezco, que pasen un feliz día también. Y ahora voy a ir con una placa, Jorgito, ¿no? Mientras le damos lugar a la gente de acá de ya ir retirando para hablar del Camping Villa Avelina, Camping Villa Avelina del amigo José Agüero y familia. No, que en esta oportunidad le digo para el día, en este caso para el día domingo, ¿no? Hay una importante peña folclórica, ahí en lo del camping Villa Avelina, le digo, ya les leo bien, porque estoy lejos del monitor. Van a actuar, Sin Fronteras, Tiziana Vega, Juancho Carrizo, Franco Lastra, también, entre otros tantos artistas, para el día domingo 15 de octubre. Todo esto a partir del mediodía, con riquísimas comidas y bebidas que ahí van a encontrar en dicho lugar. Bueno, ahora hacemos la pausa, la primera pausa, y enseguida más información, señores.
Joyería del Centro, ubicada a la misma en Carlos Álvarez y Antártida, Argentina. Allí encontrarás las mejores milanesas de pollo, de cerdo, también matambre de cerdo, costillas, hamburguesas de pollo, bebidas al hielo, leña, carbón, huevos. Nuestros horarios de atención son de lunes a lunes de 8 a 14 horas y de 18 hasta la hora cero. Y nuestro contacto es 384-91-84-54. Pollería del Centro, tu pollería amiga. El acuerdo se trata de entrarnos presos en 30 días. Conjuntamente con el comerciante, nos pusimos a disposición de él para poder encontrar estos productos en las distintas localidades. También devolverle un poco a la gente el esfuerzo de uno, que sepa que estamos todos en la misma y bueno, que vean el esfuerzo del productor y del comerciante. Frutería y Verdulería Augusto, de Dorita Romero, en pleno corazón de San Agasta. Allí encontrarás a muy buen precio y calidad todo lo que necesitas. Venta de fiambres, lácteos, panificación, super ofertas en frutas y verduras. Nuestros horarios son de 8 de la mañana hasta la hora 1 del nuevo día, de lunes a sábado, y los días domingo desde la hora 9 hasta la hora 0. Frutería y Verdulería Augusto, en pleno corazón de San Agasta. Porque hoy nos toca a todas y a todos ser protagonistas. Gobernamos para todos, pero tenemos una mirada especial para los sectores vulnerables, los que sufren las injusticias. Kiosco Centro, un comercio al servicio del turista y del sanagasteño. Línea completa en golosinas, almacén y lácteos. También tenemos productos regionales y la mejor comida rápida. Sándwich, lomos, pizzas y cafetería. Estamos ubicados en el corazón de San Agasta y contamos con una amplia terraza para tragos y picadas. Kiosco Centro, calle principal y Antártida, Argentina, a una cuadra del edificio municipal San Agasta. Ya está en marcha la segunda etapa del gasoducto productivo. Esta importante obra garantiza gas natural para uso residencial, industrial y comercial a Paquía, Pichigasta, Nonogasta y Chilecito. 130 kilómetros de cañería que beneficiará a más de 53.000 riojanas y riojanos. Seguimos construyendo obras que permitan potenciar el desarrollo económico, productivo y turístico de la provincia. Obras trascendentales, obras que queremos, obras queridas. Despensa San Cayetano, de Mercedes Ferreira. Venta de fiambres, lácteos, panificación, bebidas al hielo, gas, leña, carbón, anexo, verdulería. Los Super Pancho también los tenemos nosotros, abierto de 8 a 13 y de 17 hasta la hora 22. En San Martín, esquina Virgen India,
está Despensa San Cayetano. Estamos en la temporada de calor y es cuando más atentos debemos estar a la proliferación de criaderos de mosquitos, alacranes, roedores, moscas y otras alimañas. Para eso, mantengamos nuestros ambientes libres de recipientes ocultos que sirven de criaderos. Desde el programa Manzanas Saludables, no paramos ni un solo día en el descacharreo, limpieza y prevención del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue. Vos sos una parte fundamental para lograrlo. Entre todos podemos. La nueva aplicación para afiliados de APOS les brinda la posibilidad de tener su credencial digital autorizada y la de sus familiares adherentes en su celular. Podrán descargar la aplicación desde Google Play Store en el caso de que tengan Android o desde el App Store si tienen iOS. Una vez descargada la app, deberán ingresar los datos del DNI y número de afiliado para validar su identidad en el sistema. Recibirán automáticamente en su casilla de correo un código de verificación que deberán ingresar en la aplicación. Una vez que finalizó el proceso de validación, ya podrán visualizar la credencial con su nombre y número de DNI. También podrán ver las credenciales de sus familiares en caso de tener adherentes, desplazando la pantalla hacia la izquierda con el dedo. Descargar la credencial y generar el código o token virtual. El código tendrá una duración de 5 minutos para poder visualizarlo. Ante cualquier duda, pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp o escribirnos a nuestro correo electrónico 11 64 36 66 89 o soporte@digidoc.com.ar. APOS, estamos para cuidarte. De todo Valentino, regalería, bazar, juguetería, librería, artículos de jardín, anexo, insumos tecnológicos. Nos encontrarás en Avenida Principal Carlos María Álvarez, en los horarios de 9:30 a 13 y de 18:30 a hora 22. De todo Valentino. Peluquería Santi y Alina, de Trini Mercado. Cortes para damas, caballeros, niños, cortes unisex, lavados, brushing, teñidos, queratina, manicura. Nuestros horarios de la hora 9 hasta la hora 13 y de 18 a hora 22. Peluquería Santi y Alina. De nuestro gobierno provincial, pudimos concretar la entrega de 20 nuevas viviendas para que las familias sanagasteñas disfruten de un techo digno. Estamos transformando la realidad de nuestro pueblo con obras para brindar una mejor calidad de vida. Seguimos trabajando comprometidos. Intendente Federico Esbirali, Viceintendenta Cristina Molina, Diputado Hernán Gurgone. Joyajería La Merced, de Silvina Vergara, en Avenida Principal, Carlos María Álvarez. Allí encontrás alimentos balanceados, veterinaria y todo lo que tu mascota necesita a muy buen precio y calidad. Joyajería La Merced, con sus horarios de atención de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Mi nombre es Julieta Villasoel. Estamos trabajando hace
2 semanas ya. Yo me llamo Valentina Aitana Monteros, soy una chica trans y bueno, estoy acá trabajando en La Rioja Textil. Que fueron un curso de capacitación de 3 meses y bueno, después nos derivaron a cada una a una fábrica. Inaugurando 2 nuevas fábricas. Bueno, que genera oportunidades, un trabajo digno para más de 50 familias que ven en esto una oportunidad de desarrollo, de crecimiento y de mejorar, por supuesto, la calidad de vida para ellos y de su familia. Antes, bueno, era trabajadora sexual, trabajaba en la calle, así que gracias a Dios, bueno, empecé este emprendimiento y a seguir. Para nosotras las chicas trans es un orgullo pertenecer a una empresa, tener una obra social que nos pueda tener con qué defendernos en la vida. Para nosotros es muy importante destacar la inclusión laboral, el colectivo LGBTQ, que hoy en día forma parte del sector industrial, algo que nunca pasó en este sector y que hoy podemos ver como mujeres trans forman parte de este trabajo, de este trabajo industrial que las dignifica y que les permite generar esas oportunidades que realmente se merecen. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, San Agasta. Camping Villa Avelina de José Luis Agüero y familia, el lugar ideal para acampar en San Agasta. Carpas, piletas, cena show, los mejores tragos y la rica comida regional la encontrás en Camping Villa Avelina, San Martín, esquina Virgen India. Ya está en marcha el plan de asfaltado en todos los departamentos riojanos. Con el permanente objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, coordinamos con todos los departamentos de la provincia este anhelado proyecto. Con más de 300 cuadras de asfaltado y reasfaltado, garantizamos una mayor seguridad en el tránsito, una mejor accesibilidad a nuestros servicios y actividades y el bienestar de nuestras comunidades. Obras queridas con sentido federal. Gobernador Ricardo Quintela. Es muy importante tener lugares en condiciones dignas para atender a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, para recibir a nuestro pueblo. Porque nosotros en estas oficinas hacemos trámites muy importantes. Hacemos trámites que, bueno, que nos permiten vivir un poquito más tranquilos, que las familias argentinas, en este caso las familias de La Rioja, vivan un poquito mejor. Dispones en la apertura de una unidad operativa de atención de esta Administración Nacional de la Seguridad Social en la localidad de Villa Unión, en la provincia de La Rioja, y otra en la capital de la provincia de La Rioja. Con lo cual hoy estamos inaugurando 2 nuevas oficinas. Para que vos veas que tu nieto tiene la posibilidad de tener una oportunidad diferente a la que tuviste vos. Que tus hijos seguramente tuvieron una oportunidad diferente a la que tuviste vos. Por eso, esa es la satisfacción nuestra. Que nuestras generaciones que nos siguen tengan un país muchísimo mejor y que valga la pena vivir. No es por ahí. Es por acá. Este segundo bloque de San Agasta Noticia había pasado en el bloque anterior. En este caso el sorteo del complejo Villa Mercedes.
¿no? Esta obra tan importante que tenemos los sanagasteños, hoy a punto de culminar una nueva etapa, la segunda etapa, como lo explicaba la señora Mercedes acá, y también con miras a una tercera, en un futuro no muy lejano seguramente, como lo da a entender ella, ¿no? Agradeciendo a todos quienes de una u otra manera siempre estamos colaborando, aportando ese granito de arena, ¿no? Reitero que la ganadora de la tarta sería, de quienes venden, ha sido la señora Torchivía, María Rosa Torchivía. Y en el caso del ganador es Uriel Zamora Torres, ¿no? Habíamos dicho Torres, habíamos leído así, pero Torres, me explican que es el hijito, me ponen por ahí un mensaje de la doctora Judith Olivera. Así que bueno, ahí está ya aclarado para más datos, que fue quien ganó los 50.000 pesos. Sí, señor. Bueno, vamos a ir a la efeméride, que es un clásico también que tenemos, siempre le digo acá en el programa, vamos a sacarnos los lentes, vamos a leer. En este día, reiteramos, día 13, que no coincide casualmente con este día la efeméride, pero sí voy a hablar ya este sábado, que vamos a estar al aire el sábado 14, bueno, y el domingo 15 también, ¿no? Año 1998, 14 de octubre, respecto a instituciones particulares, se creaba el Sistema Integrado de Extensión Rural, conocido como el CIER, con su sigla, destinado a asesorar a los productores agropecuarios y de turismo. ¿No? Fíjese usted en 1998. Y hablar del 15 de octubre, pero ya del año 1943, respecto al gobierno, asumía el interventor don Juan Bautista Molina. Bueno, ahí está entonces, señores, la efemérides sanagasteña. En el día de hoy, hablando de efemérides, también se cumple un nuevo año, se cumplen 6 años, de que se ha creado la Cooperativa Unidos por la Lucha. ¿Se acuerdan de aquel grave problema que hubo en la presidencia y en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Cuando se levantó la Puma, la Unisol de acá de Villa San Agasta, y donde quedaron tantas familias, ¿no? De aquellos 70 operarios en ese momento, le digo, se quedaron sin trabajo. Si bien es cierto, se los indemnizó, se les pagó un buen dinero, que es lo que corresponde por ley también, le digo, pero se perdió el trabajo, que es lo más triste. De todas maneras, las autoridades de turno, de aquel momento, agarraron y brindaron todo su apoyo para que se cree, por supuesto, esta Cooperativa Unidos por la Lucha, ¿no? Hay imágenes, Jorgito, creo, de aquello, ¿no? De la cooperativa Unidos por la Lucha, ¿no? De aquel recordado año, les decía, 2017. Hoy, a 6 años, ¿no? De todo aquello, sabemos que se está, lógicamente, por suerte, hoy con una fábrica, podríamos decir, como es Vulcalar, donde a través de la gestión del gobierno municipal se ha podido, le digo, continuar, ¿no? Y por conmemorarse casualmente el 6º aniversario de la fundación de la Cooperativa Unidos por la Lucha, el día, les decía, este día jueves ya, visitaron las instalaciones el intendente Federico Esvíroli y el secretario de gobierno Luis Flores, como vemos allí en pantalla, donde se mantuvo un diálogo cercano con los empleados de la cooperativa, compartiendo momentos gratos y enriquecedores. Actualmente la cooperativa cuenta con un equipo de 18 trabajadores de San Agasta, quienes desempeñan una labor destacada en la confección del calzado día tras día. Es un gesto de apoyo y compromiso con esta comunidad laboriosa que se realizó la entrega de una máquina industrial de costura y una desmalezadora. Estos equipos facilitarán y mejorarán las tareas diarias de los trabajadores en su noble labor. Todo esto respecto a la cooperativa, ¿no? Yo les hablo también, en este caso, de lo que es el Vulcalar, porque lógicamente esto ha ido creciendo mediante la gestión, ¿no? Para no perder la fuente laboral y, por sobre todas las cosas, les digo, saber que mediante la gestión existe y seguramente existiera esa posibilidad, digamos, dentro de esta política federal y justicialista,
ya voy a hacer hincapié en nuestro gobierno a nivel nacional, bueno, provincial a través de Ricardo Clemente Quintela, y departamental, conjuntamente con Federico Esbirro, y bueno, también con el diputado Hernán Gurgón, bueno, con la viceintendente Cristina Molina Ávila, le digo, y el cuerpo de concejales, de siempre estar mediante la gestión, ¿no?, consiguiendo cosas para San Agasta, ¿no? Hoy hay una importante fuente de trabajo, le digo, hay algo que tienen que seguir ustedes como operario defendiéndola también, y siendo agradecidos, como digo yo, podemos tener diferencias, podemos tener discusiones. Yo por ahí discuto con el intendente, le aclaro, yo soy un hombre del justicialismo, que estoy antes que el intendente, desde la política, porque obviamente soy mucho mayor que él, soy mucho mayor que el diputado, soy mucho mayor que la viceintendente, y que la mayoría de los concejales, excepto don Pedro Páez, bueno, que es mayor que yo, le digo que somos de aquel tiempo, somos de la muchachada de 1983 en adelante, así que digo, muchas veces discutimos, pero discutimos con altura, discutimos para bien, porque sabemos que esto siempre tiene que ir en pos de crecimiento y desarrollo, ¿no? Así que bueno, un saludo a quienes ayer, ¿no?, estuvieron al frente, como Víctor Hugo Fuentes también, en su momento, y que he visto que ha publicado precisamente algo en el día de ayer, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de la gente, del intendente, del gobierno, lo vamos a escuchar al director de Defensa Civil de San Agasta. Antes de ir a la nota, Jorgita, tengo un saludo de cumpleaños para Brenda Córdoba, que es hermana precisamente del director de Defensa Civil de San Agasta. Estaban degustando de un riquísimo asado, me han invitado a pasar a la mesa en la casa del amigo Juancho, como lo conocemos, y hemos aprovechado para hablar, obviamente, de este momento, porque sabemos que, gracias a Dios, el municipio ha pagado, hay unos pesos, ¿no?, para poder disfrutar, degustar algo rico, seguramente un asadito este fin de semana junto a mamá, pero hay que apagar las brasas, hay que hacer el fuego, pero hay que apagar las brasas para evitar cualquier problemita respecto a los incendios. Un balance precisamente este año junto a Juan Córdoba, y un saludo para la madre y especialmente para su mamá en la parte final de la nota. Bueno, ¿cómo le va? Buen día, bueno, para todos los televidentes, buenas tardes. Sí, la verdad es que sí, lamentablemente estuvimos trabajando hasta hace 48 horas con un incendio no forestal por la vera del río, que fue el último incendio, en unos cañaveral, ¿no?, a la altura del señor Mauro Brizuela, vendría a ser al lateral, a 300 metros, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios los chicos trabajaron muy bien, como siempre, ¿no?, predisposición de tanto del cuerpo de bomberos, voluntarios, defensa civil, que trabajamos en conjunto para poderlos sofocar. Pedirles que por estos vientos sondas que estamos teniendo, ¿no?, estamos en temporada de incendios forestales, en nuestro departamento, en otras provincias, pueden ver en la actualidad lo que es en Córdoba, lo que está pasando, ¿no?, con este incendio forestal, lamentablemente, las distintas pérdidas que tiene esa gente pobre. Entonces, bueno, acá también tenemos forestación, todos tenemos finca, material fino, grueso y seco, más porque nos llueve, Jorge, así que bueno, para tener en cuenta eso, aquel que quiera venir de fin de semana, ya que fin de semana largo ahora, por favor, limpie su terreno, pero que no prenda fuego, o que vaya a la dirección de defensa civil, en el cuartel o bombero voluntario, para que pida una quema controlada, para que eso no se salga de las manos, ¿no? Eso encarecidamente lo quiero pedir, Jorge, para la gente que nos pueda estar mirando, tanto la gente de Capital como la gente de acá de nuestro pueblo. Y bueno, la gente de Capital, que por ahí no nos ve o no tiene conocimiento, la gente vecina del pueblo, si le puede decir. Creo que todos tienen mi número, por el momento no tengo WhatsApp, pero sí me pueden llamar para que hagamos una quema controlada, o ellos amontonen su llama, su material seco, para que nosotros podamos quemar y hacer esa quema controlada y no se lleve a ningún problema, ¿no? Como lo venimos teniendo, Jorge, en nuestro departamento, que es de público conocimiento, ¿no? Sí, decimos fin de semana largo, uno por ahí, bueno, gracias a Dios, ¿no?, que hay plata en este momento, algún asadito, apagar bien las brasas, como que dice vulgarmente, sí, Juan, sí, ¿no? La verdad que sí, obviamente. Fin de semana largo, casa de veraneo, vienen a pasar el fin de semana largo la gente de Capital, ¿no? Y por ahí vienen y hacen su asadito, bueno, no tienen su asador, por ahí lo hacen en el piso y eso se puede extender, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo, o hay que apagarlo bien a la hora de retirarse de nuestro departamento y de su terreno, ¿no? Bueno, y ya en la parte final también
un saludo muy especial para todas las madres. Sabemos que tenés mucha gente bajo tu dirección que son mamás, y bueno, vos tenés la suerte también de tener a tu madre con vida, que eso es muy importante, ¿no? Así es, Jorge, sí, la verdad que sí. Bueno, un saludo muy especial primero en particular para mi mamá y mi abuela, ¿no? Que la tengo viva, gracias a Dios. Después para toda la gente de mi familia, a mis madres, mis hermanas, mi hermana. Y también para las chicas del cuartel, que son mamás, un saludo muy especial y cordial, que ellos también están trabajando a pie de cañón. Espero que hoy día viernes festejen y compartan, ¿no?, con el lindo agasajo que hizo de parte del señor intendente acá en el polideportivo. Así que bueno, ahí vamos a estar también colaborando con los chicos, con el personal, para servirles a ellas y se puedan sentir cómoda de la mejor manera, ¿no? Ahí para que puedan compartir y disfrutar. La verdad que un saludo muy especial para todas las madres de San Agasta, Jorge, de parte bueno, mía, de mi gente de trabajo. Así que bueno, que la pasen de la mejor manera posible todas. Bueno, ahí estaba, ¿no?, el director de Defensa Civil de San Agasta, Juan Córdoba, Juancho, con todo respeto y cariño, como lo conocemos. Hablándonos, ¿no?, y pidiéndonos, en general, a todos, sanagasteños y no sanagasteños, residentes y no residentes, que por ahí, digamos, tienen sus casas de los fines de semana, como se dice vulgarmente, y que sabemos que vamos a estar de fiesta, y que vamos a estar de asado, y que vamos a prender fuego. Bueno, está bien, todo eso está bien, pero también tomar las precauciones correspondientes, ¿cierto?, para no olvidarnos, que salte una chepa, que no apaguemos mal el fuego, que una brasa de para la fiesta la transforme en tragedia. Eso es lo que no queremos, ¿cierto? Porque lo que comienza como fiesta debe terminar como una fiesta, como acostumbro a decir. Y después, más allá de sus consejos y todo esto que nos pide, le digo también, hablar de ese ser tan especial como es la madre, ¿no? Y él lo dice con mucha emoción, dice, ya que, gracias a Dios, tiene su madre viva y su abuela también, ¿no? Que la pasen muy lindo en este día, como también su hermana Brenda, que hoy está cumpliendo años. Y me decía Juan que tiene muchos regalos para la madre. Después me ha explicado bien, o sea, él se refería porque tienen las hermanas que son madres, tienen las tías, la abuela, la mamá de él, bueno, por esa razón, así que va a festejar seguramente con cada una de ellas, ¿no? Y les deja ese saludo especial a quienes trabajan, tanto en Defensa Civil como bombero, en realidad, ¿no? Les deja ese saludo por este día tan lindo, tan especial como es el Día de la Madre. En el día de hoy hemos hablado con el secretario de Culturas y Turismo, con Nico Nieto, ¿no? Para en realidad es una nota, porque el otro día, cuando me tocó ir, en este caso, no fui con la gente del municipio, fui de manera particular, le digo, al mercado artesanal en la Rioja, porque estaba cumpliendo 50 años, y ahí los premios Runa le entregaron a la señora Elsa Falón de Herrera, le digo, ahí no pude hablar con Nico, ¿no? Hablé sí con el Cita y estaba, digamos, me había comprometido a hacer esa nota con él. Hoy en el noticiero ya va a comentar respecto a eso y también va a dejar un saludo, por supuesto, para las madres, ya que él también, por suerte, tiene a su mamá con vida. Así que esto y algo más en esta nota. Es Jorge, el mercado artesanal estuvo cumpliendo 50 años, ¿no? Un emblema en nuestra provincia. Así que bueno, la verdad que ha sido muy emotivo porque pasaron muchos empleados, muchos directores, recordando los cimientos de ese proyecto cultural como es el mercado artesanal, con tanta gente que ha estado muy predispuesta y han sido como herramientas fundamentales, herramientas humanas, ¿no?, a donde han podido crear ese mercado. Y obviamente feliz por eso. Y también reconocimiento a doña Elsita Herrera de Falón, o Falón de Herrera, no sé cómo es el tema, pero bueno, la cuestión es que estuvo muy premiada, un premio muy bien merecido. Yo creo que son parte de nuestro acervo cultural, de nuestro departamento, y bueno, también estuvo muy, muy emotivo ese momento. Yo creo que ella también nunca esperó este reconocimiento, ¿no?, a estas manos laboriosas, esta gente que han pasado por la vida dejando
una huella muy importante, como es el saber, como es el arte, en definitiva. El arte, Jorge. Sí. Yo creo que, bueno, gente muy, muy de honrarlas por su labor. Bueno, Nicolás, y también ya hablando de este momento, ¿no? Sabemos que están trabajando con tu gente acá en todas las secretarías y direcciones que tiene el municipio para esta importante fiesta para las mamis de San Agustín en esta noche, ¿no? Y bueno, como nos tiene acostumbrado nuestro intendente, cada evento, cada acontecimiento, le vamos poniendo, ¿no es cierto?, ese granito de arena. En este caso, el Día de la Madre no puede pasar así nomás. Yo creo que es uno de los eventos y de los actos más sublimes que podemos llegar a tener con el municipio en toda su expresión. Y bueno, estamos todas las secretarías, como decimos, Jorge, trabajando para que esta noche sea una noche mágica, una noche donde las mamás puedan venir y pasarla bien, donde puedan venir, divertirse, compartir. No importa la religión, no importa las ideologías políticas, es una fiesta para ellas. Y bueno, nuestro intendente quiere que sean las homenajeadas y que se lleven lo mejor, ¿no? No tan solo los premios, que los premios también son importantes, pero el hecho de compartir, el hecho de saber que va a haber un momento para ellas y que bueno, y que el municipio siempre está dispuesto a generar estas cosas que son buenísimas y que alegran el alma, sobre todo a ellas. Nicolás, en la parte final sé que te un saludo para todas las madres, pero especialmente para las mamás de quienes trabajan en tu equipo, ¿no? Obviamente, Jorge, un saludo enorme para todas las mamás de nuestro departamento, también para mi mamá, porque seguramente después mi mamá nos ve por internet. Obviamente a las mamás que son compañeras mías y que compartimos todo el tiempo con ellas, este trabajo que es tan lindo como es el trabajo de culturas y turismo. Así que bueno, un saludo grande para ellas, un saludo enorme, enorme, enorme. Y obviamente para aquellas mamás que ya no están, ¿no? Que no están físicamente, pero que sí espiritualmente están desde un lugar, seguramente nos están mirando y nos están guiando aquellos hijos que ya no tienen su mami acá, pero que sí están adentro del corazón siempre. Así que bueno, nada, Jorge, todo eso para ellas, que se merecen todo. Bueno, ahí estaba, ¿no? El secretario de Culturas y Turismo Municipal, Nicolás Nieto, reconociendo una vez más, ¿no?, este bien merecido premio Yuna a la señora Elsa Falón de Llera. También, por supuesto, saludando a todos los artesanos. Sabemos que el premio, en definitiva, se lo merecen todos, pero bueno, obviamente que el mercado artesanal, a través de sus autoridades, de la señora Massa, me acuerdo que es de apellido la de la directora, ellos van, o sea, de cada departamento. Le digo, buscando, más allá de la información, antecedente de todos aquellos que son artesanos y artesanas de la provincia, para premiarlos con este Runa. Runa, que son siglas, no me acuerdo bien en este momento, pero la A es de artesano, obviamente, en este caso, ¿no? Es que la R de reconocimiento, así, bueno, a los artesanos. Le digo, y también, obviamente, hablar de este polideportivo, que está vistiendo sus galas de fiesta. Por ahí hemos puesto una imagen de fondo con Jorgito cuando hablaba Nico la nota, a modo de insert. Ahora la vamos a escuchar, más allá del saludo que ha dejado también Nicolás para su mamá y para todas las madres y quienes son madres y trabajan en su equipo de trabajo. Les digo, vamos a escucharla a la licenciada Magdalena García, ¿no?, que es la secretaria de Desarrollo Social, quien va a hablarnos de todo lo que va a suceder o que ya está sucediendo en realidad desde el polideportivo, pero claro, el boom, el punto fuerte, va a ser a partir de la hora 20:30, señores, de esta misma tarde-noche acá en San Agustín, con este fiestón para mamá. Usted ya pudo observar y tomar imágenes, estamos con los últimos detalles para el gran evento de esta noche, el agasajo que nuestro intendente, nuestro diputado y todo el municipio tiene previsto para nuestras mamis, las mamis del departamento de San Agustín. ¿Esto a qué hora comenzaría?
Las esperamos a partir de las 20:30 horas. Te pueden llegar, para venir con tiempo, ubicarse, con amigas, con las vecinas, como siempre les digo, venir todas juntas. Ya tenemos previsto mesas, sillas para cada una de ellas, pero bueno, esperamos que puedan estar lo más cómodas posible. Bueno, más allá de la rica comida que acostumbra el municipio, también los importantes premios, me imagino, ¿no? Importantes premios en efectivo para todas en el ingreso, cuando lleguen al Playón Polideportivo, las vamos a esperar con un numerito para cada una de ellas que luego va a la urna y les digo que son formidables los premios que tenemos para esta noche y ojalá que, bueno, que la mayoría pueda ser beneficiada, ¿no? Porque tratamos eso, de tener muchos premios para beneficiar a la mayor cantidad posible, pero bueno, siempre hay alguna, ¿no?, que lleva más que otra. Es la suerte de cada una. Maggie, la decisión de ser el día viernes, ¿esto ha sido esta modalidad por el fin de semana largo, así? Sí, exactamente, fin de semana largo y también para quienes trabajan para el evento puedan tener más tiempo luego de pasar con sus madres. Algunos tienen que viajar porque no tienen su mamá en el departamento. Y bueno, para que puedan organizarse del día sábado para que el día domingo cada uno con su familia pueda festejar. Maggie, hay un párrafo aparte para los empleados del municipio, casi el 100% veo que están acá de las distintas áreas, ¿no? Sí, es así, todas las secretarías del municipio han puesto a disposición el personal durante el día, también durante la tarde-noche para que puedan hacer el servicio, como usted podrá ver, tenemos el servicio de comida, quienes van a encargarse de llevar la comida para cada una de las mesas, así las mamás estén cómodas, no tengan que estar levantándose a cada momento, todo previsto para que pasemos una noche espectacular. Maggie, hablábamos de la comida, hablábamos también, en este caso, los premios, bueno, está la parte artística también, ¿no? Por supuesto, tenemos varias sorpresas, como les dije anteriormente, artistas locales y artistas a nivel provincial. Maggie, ¿algún invitado especial desde a nivel gobierno, digo, desde la provincia o de alguna autoridad, sí? Y estamos esperando que nos confirmen. Es muy posible que sí, que tengamos alguna autoridad provincial, pero no puedo decirlo hasta que, bueno, no tenga confirmación. De todos modos, nuestro intendente, nuestro diputado van a venir a compartir con todas. Bueno, comienza 20:30, digamos, sin límite horario. No podemos decir a qué hora finaliza. No hay ningún problema con el horario que puedan venir. Algunos trabajan hasta tarde, así que no se preocupen. En el horario que puedan, lo mismo les vamos a esperar con su numerito. Sí, pero tienen que estar presentes para recibir los premios. Podríamos enviar un mensaje al papi, ¿no? Que nos quedemos con los hijos para que las mamis vengan también, ¿no? Exactamente, sí, que puedan las mamás venir a divertirse. De todos modos, si alguna mamá tiene que así traer su niño, por supuesto que lo puede hacer. Lo único que pedimos es que por ahí puedan tenerlo en sus piernas para que no utilicemos otra silla que puede ser para otra mamá. Solamente eso pedimos, pero por supuesto, si el papá, el hermano, el tío puede hacerse cargo de la familia, es mucho mejor para que la mamá pueda venir a divertirse. Bueno, Maggie, yo te quiero saludar en nombre de mi familia, porque soy mamá también, que lo pase muy feliz, y especialmente a tu madre, que fue mi segunda madre en aquel tiempo de la escuela primaria, como es mi querida señorita Justina. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Aprovecho también para saludar a todas las mamás del departamento, que, bueno, son la razón que tenemos cada hijo, ¿no?, de vivir nuestro amor. Todos los días deberíamos honrarlas, ¿no? Este es un día particular y especial, son muy importantes para nosotros, a quienes están esperando para ser mamá también, que Dios las ilumine, que podamos pronto estar festejando con cada una de ellas y que el día domingo puedan estar en familia, con tranquilidad, con paz y tener un gran festejo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Maggie, con todo respeto y cariño, la Secretaria de Desarrollo Social de acá de San Agasta, comentándonos, y especialmente a ustedes, mamis, ¿no?, y nosotros mostrando cómo se está preparando este espacio físico donde seguramente va a ser una noche inolvidable, ¿no?, con el trabajo de todos los empleados municipales, de cada secretaría, como dice Mayo, de cada dirección también, como de costumbre tengo que decir, van aportando lo suyo para que salga todo de la mejor forma y manera. El sonido de Miguel
Aguilar, que junto a su hijo Santino lo veíamos ahí. Sé que los conductores, este año no estoy yo, tenemos otros compromisos. Le digo, sé que está Jorge Vélez, y que está también Marcos Guzmán, van a ser los maestros de ceremonia, para estar seguramente con toda esa conducción, haciéndolo de la mejor manera, como lo saben hacer, mis queridos colegas. Así que también les deseo, por supuesto, lo mejor para ir en una noche, con mucha sorpresa, con mucho dinero. Sería como la Golden Night, la noche dorada, de money, de mucho dinero, para todas las mamis que tengan la suerte, obviamente, de que en cada uno de esos sorteos puedan ganarlo, ¿no? Y una cosa que quiero aclarar, o dos cosas que quiero aclarar, porque a mí me gusta ser muy claro en mi castellano. Les digo, nosotros comúnmente decimos a las madres de San Agasta, que son todas aquellas que van a ir, que no se malinterprete que si una madre es de Tucumán, de Catamarca, de Mendoza, de Buenos Aires, Río Negro, no sé, de La Pampa o de donde fuera, que no nos referimos a ella, nos referimos a todas, nada más que nombramos madres sanagasteñas en general, porque la fiesta es acá, en nuestra tierra, obviamente, ¿no? Y la otra, como dice Maggie, también, es siempre lindo que la fiesta de la madre, la madre trate de ir en lo posible sola. Yo sé lo que está diciendo usted en su casa. Si yo soy madre soltera, no tengo con quién dejar a mi hijo. Me parece bien lo que está diciendo. Y soy comprensible de lo que está pensando y diciendo. Por eso Maggie también lo explica. Aquella que por ahí no pueda dejar su hijito en la casa, ¿cierto? Lo lleva, obviamente, lo lleva, ¿cierto? O sea, nadie le está diciendo que no vayan con los hijos, sino que simplemente, esto yo lo quería aclarar, porque en lo posible, ya son hijos grandes, no está yendo con la madre, ¿viste? Aparte somos de familias numerosas en San Agasta, peor todavía. Eso sí, quedarse, por ahí el papá quedarse en caso de que sea madre, que sea con matrimonio, o esté viviendo así en pareja, y a dejarlo con el esposo, bueno, con el marido, ¿cierto? A los hijos, y ella ir a disfrutar. Una noche con muchos artistas, como lo dice Maggie, seguramente algunas sorpresas también, como acostumbra siempre nuestro municipio. Bueno, yo quiero saludar y quiero decirle, porque yo tengo el programa, hasta hoy tenemos en esta semana con Jorgito, y nosotros el lunes, más allá de que es feriado igual que hoy, el lunes voy a venir como acostumbra a hacer un flash, seguramente de lo que pase en el polideportivo esta noche. Yo no voy a estar por ahí. No sé si a lo mejor, le digo, tengo 5 minutitos para ir a hacer una imagen, eso no me comprometo, porque francamente no sé, tengo otro compromiso de trabajo. De todas maneras, nosotros el lunes, más allá del especial que hagamos, voy a hacer unos sorteos de dinero en efectivo. Voy a sortear una buena plata, voy a sortear acá. Desde ya le estoy agradecido a quienes colaboren desde el municipio, ¿no? Si el intendente me quiere dar, que me dé, que envíe acá para hacer el sorteo. Si el diputado me quiere dar, que me dé, que seguramente nunca me han negado. Si algún director o secretario me queda dinero, que me dé para sortearlo acá, es para las madres. A Juancho Córdoba le agradezco. Juan Córdoba, ya se hizo, en este caso, se comprometió a entregarme dinero para sortear acá el día lunes. Vamos con Jorgito, con mi productor, vamos a hacer un mini programa, por así llamarle, y ahí voy a hacer los sorteos, para que ustedes llamen aquí al número del o manden mensajito al número del canal, en una de esas capas que no tienen suerte esta noche ahí en el polideportivo de ganar plata, van a tener esa chance el día lunes, ¿no? Bueno, y ya me estoy despidiendo, hablando de la madre, por supuesto que yo la recuerdo tanto, yo todos los días le rezo a mi madre, ¿no? Yo me levanto, la tengo en una foto, en un cuadro, y yo siempre le rezo y le pido perdón desde las cosas que hago mal, porque también obviamente sé que me equivoco, y sí, la siento como que me está dando sus tirones de oreja que me sabía dar, o algunos chirlos que me sabía dar cuando era más chico, ¿no? Y yo casualmente, un 18 de octubre de 1986, esa fecha fue, en ese año, 1986, fue el Día de la Madre. Y casualmente también se dio la casualidad que nació uno de mis hijos en esa fecha. Y yo estaba escribiendo
en esa noche anterior una poesía, mi primer poesía a la madre, que siempre me gusta decirla porque obviamente es una cosa que se me ha grabado, donde yo la recuerdo a mi querida vieja. Yo quiero poner unas imágenes, ya enseguida cuando comienza a decir la poesía, una imagen de una foto de mi madre, y también en este caso de algo que es muy significativo en San Agasta, ¿no? Y que tiene que ver con ese busto a la madre, que es algo que no se acostumbra en muchos pueblos o departamentos, como quiera llamarlos, de la provincia, de ver esa imagen. Entonces yo voy a comenzar recordando mediante verso, y con esto quiero saludar a todas ustedes, ¿no? que están con vida, y a todas aquellas como la mía, ¿no? que están en el cielo, diciendo: en este día especial no me puedo olvidar del ser que me dio la vida, de quien me supo criar, de esas manos benditas que me supieron alzar de la cuna del olvido para brindarme un hogar. Gracias por el cachetazo que me supiste pegar para hacer algo en la vida, para hacerlo de verdad. Y en este día tan lindo, con tantos años de afán, estás llorando en tu día. Yo también quiero llorar. Acércate, madre mía, que es hora de festejar. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por ser mi mamá. Ahí está mi vieja querida, doña Ramona Herrera de Pozzoli. Que como le digo, ¿sabes qué? Una cosa que parece mentira. Cuando hago las cosas bien, cuando la miro, está así sonriente como está en la pantalla. Y hay días que cuando yo hago una macanita que me mando por ahí, la veo con esa cara de enojada, es como que cambia la cara, esa mirada, que por supuesto la tengo también presente, que cada vez que me equivocaba, ¿no? Ahí está mi querida vieja, con ella me quería despedir, que me siga ayudando y acompañando del cielo. Un saludo muy especial también. En este caso, bueno, a mis hermanas que están con Dios, un beso para ellos, un abrazo al cielo, que han sido madre. Para Norma, mi hermana, que por suerte está con vida. Para Marisol, mi hermana también, que pasen feliz día a la madre. Para la madre de mis hijos también, que pasen un feliz día. A las que son mis comadres también, que son muchas, ¿no? Bueno, y a todas las mamis, de acá de Villa San Agá, de La Rioja, donde tengo tantas mamis que son amigas mías, en el 4 de junio, Alta Rioja, San Vigi, ¿no? Ahí en el centro, en Valle Jardín también, que me estoy recordándolas así. Realmente que pasen un feliz día de la madre. Reiteramos con Jorgito, vamos a estar el próximo día lunes con ese especial. ¿Dónde vamos, Jorgito? Vamos a entregar mucha plata, Jorgito. Vamos a regalar mucha plata para las madres que por ahí a lo mejor no tengan la chance de haber ganado, ¿no? Pueden participar todas, obviamente, ¿no? Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo. Reiteramos, Jorgito. Ah, tengo un saludo de Iván de Sico también, de la gente que publicita. Y en nombre de todos los comercios que están publicitando acá en la empresa, le digo un saludo para todas las madres, especialmente para las madres que son clientas de todos los comercios. Jorgito, de todo Valentino, de Forrajería La Merced, de Frutería y Verdulería Augusto, de Kiosco Bar de Sico, de Despensa San Cayetano, de Camping Villa Avelina, de Ferretería Vegar, de Peluquería Santi y Alina, ¿no? También de la Pollería del Centro, ¿no? Del amigo Julito de Morales, también de don Oscar. También un saludo. Y hay que pasar a comprar los regalos para mamá y también para compartir, para comer en la casa. Así que un saludo en nombre de ellos. Y el Camping Villa Avelina, que hace una peña folclórica, Jorgito, el domingo. Justo el domingo hace una peña, le digo, con muchos artistas locales. Así, bueno, y para degustar, rica empanada, milanesa, bueno. Hay que ir y encontrarse con buenos productos de calidad y precio en Camping Villa Avelina. Jorgito, no nos queda más nada. No, simplemente ya despedirnos. Me estoy yendo hasta La Rioja Capital a cubrir Alianza. Hoy juega Alianza a la hora 15
en la cancha oficial, en la Pedro Camilo Alén, la reserva, y a la hora 17, la primera división también ante San Vicente. Así que bueno, ahora sí, Dios derrame bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada una de nuestras madres especialmente, y todas aquellas que están por ser madres también, ¿no? Así que bueno, y que tengan un feliz fin de semana y por supuesto mucho mejor una fiesta como realmente se lo merecen, ¿no? Ahora sí, nos vamos, chao, gracias, hasta siempre.